Queridos campuseros, 9 de la noche y empieza esta sección de cierre de este su escenario For Life en Campus Party Colombia. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, muchas gracias por estar aquí durante estos 3 días y se nos viene la última hora de World Life aquí en Campus Party Colombia. Y bueno, para iniciar en esta última hora, hemos invitado, como todas estas noches, a nuestro Power by la Fundación del Área Andina. ¿Y quién tenemos por allí? Viviana, creo que ya estás por allí. Así es, hola, Hola, ¿cómo Viviana, ¿cómo estás? estás? Muy bien, feliz de compartir con ustedes en esta última hora. Estamos súper complacidos. Así es, y muy complacidos nosotros también de tener a todos los campuseros aquí pendientes de todos los contenidos que hemos tenido durante estos 3 días. No sé cuántas horas llevamos realmente de transmisión. Siempre vemos ahí en el live pasando las 8 horas, 9 horas diarias en este gran transmisión y gran cubrimiento de lo que ha sido World Life para todos ustedes. Y bueno, gracias a la Fundación del Área Andina que nos ha estado acompañando y que es nuestro Power by. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche, Viviana? Bueno, les comento. Bueno, yo soy la directora del programa profesional en gastronomía y culinaria de la Fundación Universitaria del Área Andina y hoy tenemos un invitado muy especial. Es un egresado de nuestro programa, muy talentoso, un empresario, uno de esos estudiantes que pues vimos nacer su proyecto en la Fundación Universitaria del Área Andina. Él es Sebastián Cubides. Tiene un proyecto maravilloso que hoy queremos compartir con ustedes y compartir la experiencia de este joven emprendedor. Ok, Viviana, listo. Entonces, Viviana, te dejo el espacio para todos ustedes. Gracias. Bienvenido, Sebastián. Ya los dejo en su espacio. Gracias a todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno. Buenos días. Buenas noches a todos. Hola, Sebastián, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bueno. ¿Cómo va todo el Quiero darte proceso? las gracias, primero que todo, por aceptar esta invitación, por compartir tu experiencia con nosotros. Pues yo primero pues quiero presentarte. Sebastián Cubides es un egresado ilustre del programa profesional en gastronomía y culinaria de la Fundación Universitaria del Área Andina, como les comenté. Sebastián tiene 25 años, es el CEO y fundador de El Artesano, una compañía de productos que le ha apostado a la investigación, que le ha apostado al desarrollo de alimentos saludables y sostenibles y que hoy ya tiene presencia en 18 ciudades a nivel nacional. Para mí es un orgullo realmente saber que eres egresado de nuestro programa, que como lo dije anteriormente, vimos crecer tu proyecto en la universidad. Tuvimos algunas mini ruedas de negocio donde pudiste foguearte un poco y pues para empezar, Sebastián, quiero que nos cuentes qué es el artesano, cómo nació el artesano. Bueno, hola Viviana, hola a todas las personas conectadas. Como tú ya les estabas, El Artesano es una compañía que nació hace 4 años mientras yo estaba terminando todavía mi carrera profesional. Nosotros comenzamos como con la visión o con la idea de crear un producto primero diferenciador, pero que además de eso fuera saludable y que fuera apto para todas las personas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros empezamos a desarrollar una serie y hacer, digamos que una serie de pruebas en torno a una alimentación más consciente, más sostenible y saludable, como ya les estaba comentando Viviana. En ese desarrollo o en ese ejercicio nacieron varios productos a base de plantas que en este momento están compitiendo con otras grandes empresas a nivel nacional en el territorio pues, nacional. Hoy en día tenemos un portafolio con más de 17 productos. Tenemos presencia a nivel nacional en más de 18 ciudades, estamos en grandes superficies, restaurantes, en el canal Horeca, en el canal Retail, y nuestro plan de expansión para el siguiente año es empezar a ya tocar algunos pinitos de exportación. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esa introducción. Yo pues soy fiel seguidora del artesano, tú lo sabes. Los productos que más me llaman la atención del portafolio que estás manejando son efectivamente pues los embutidos, comerse uno un chorizo vegano,
una morcilla vegana. Realmente he tenido la oportunidad de probarlos, son espectaculares. Quisiera que me contaras cómo surge pues la idea como tal de introducir, porque sé que empezó con esta línea, que nos cuentes un poco de cómo surgió como esa necesidad de desarrollar estos productos. Bueno, les cuento un poco. Nosotros hace 4 años empezamos un curso de procesamiento de derivados cárnicos junto con mi mamá. Y en esa época mi papá estaba como atravesando por problemas de salud que comer cualquier alimento de origen animal o de que tu base de proteína animal. Entonces, en ese ejercicio, pues para poder, digamos, que graduarnos de ese curso, nosotros estábamos haciendo un proyecto que era hacer un producto a base de plantas. En ese ejercicio nos dimos cuenta de que era un producto innovador, era un producto que gustaba mucho y que aunque a nosotros nos parecía un producto de nicho, era un producto que de verdad tenía un potencial muy grande y nos fuimos dando cuenta poco a poco a través de las ruedas de negocio que hacíamos, con el apoyo de varias entidades como la universidad, recibimos también apoyo de entidades estatales como la Gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Facatativá, bueno, muchas entidades que en ese momento se me pasan, pero nosotros empezamos a ver que esta onda de el tema de alimentación saludable en torno a las proteínas a base de plantas estaba creciendo cada vez más en el país. En este momento nosotros vemos referentes grandes a nivel mundial en otros países que en realidad están llevando, marcando la pauta, y nuestra intención es en el siguiente año poder conectarnos con ellos y poder ser la empresa líder en alimentación saludable a base de plantas a nivel nacional y poder empezar a competir en el mundial. Pero, bueno, como para explicarles un poquito más, nosotros ahorita estamos desarrollando, tenemos un departamento fuerte de investigación y desarrollo en donde constantemente estamos haciendo pruebas y haciendo nuevos desarrollos para la implementación de nuevos productos. En ese caso, les quiero hablar puntualmente de un par en donde literalmente logramos crear a base de plantas, netamente 100%, una proteína que se asimila tanto a la carne de res o de cerdo, que incluso llega a supurar jugos. Y si uno no le dice a la persona que es de plantas, la persona no se lo cree. Entonces, en eso estamos, le estamos yendo al tema de la innovación y el desarrollo pues, que podemos llegar a construir acá en el país y poder llegar a ser una marca reconocida a nivel mundial. Esa es nuestra idea. Muy bien, Sebastián. Bueno, tengo dos preguntas muy importantes para ti. Creo que también van a ser muy útiles para las personas que nos están escuchando. Para un joven emprendedor como tú, y lo has mencionado, he recibido el apoyo de varias entidades. ¿Qué es importante a la hora de emprender un negocio, una empresa, de visibilizarla? ¿Cómo es ese camino de tocar puertas? ¿Qué tan insistentes debemos ser? Y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el éxito pues, del artesano? Es una compañía muy joven para ya tener presencia en tantas ciudades y estar en diferentes en diferentes lugares donde los podemos encontrar. Bueno, yo creo que una de las claves de, digamos, bueno, Latinoamérica tiene una mortandad de básicamente muy alta. El caso de cuántos emprendimientos cierran en sus primeros 3 años. Hay una del 100% de los emprendimientos que crecen en Latinoamérica o que nacen en Latinoamérica, solamente el 96% fracasan en sus primeros 3 años. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que, en realidad, una de las mayores cualidades que puede tener y que tiene que tener una persona que quiera emprender es la persistencia. Sin persistencia no se llega a ningún lado y el tema de emprender es algo muy bonito, es algo que apasiona, es algo que, de verdad, si tú te enfocas bien, lo logras llevar a un punto exponencial, pero es duro, es muy duro, es pesado, es de mucho sacrificio, es de decirle no a muchas cosas. Pero al final de todo, el ejercicio es algo muy chévere y es algo muy gratificante poder llegar a mirar cómo comenzamos, porque en realidad nosotros comenzamos fue haciendo pruebas en nuestro apartamento y ya
cómo 4 años más adelante ya tenemos una compañía que está, pues, bien catalogada, está en una planta de producción muy buena, tenemos un muy buen espacio, muy buen reconocimiento a nivel nacional. Entonces, yo creo que una de las principales características que tiene que tener una persona que quiera emprender es eso, estar dispuesto a sacrificarse mucho y estar dispuesto a ser perseverante. ¿Qué más les puedo comentar acerca de eso? Bueno, el tema de ser, digamos que perseverante también en el canal de abrir clientes, en el ejercicio de salir a golpear puertas, es algo que toca hacer, es algo que le toca a uno cuando uno comienza, porque muchas veces las personas que quieren emprender no tienen todos los recursos o el apoyo económico suficiente para poder delegar esas funciones. Entonces, uno tiene que volverse, digamos que, el todero de la compañía o del emprendimiento. Uno tiene que hacer producción, tiene que hacer ventas, tiene que hacer tema comercial, meterse mucho en redes sociales y todo el tema del marketing digital. Yo creo que es algo muy importante y es algo que es una herramienta muy valiosa que a veces no aprovechamos de la mejor forma, pero hay que ser persistentes y hay que saber que las cosas se consiguen con tiempo, un tiempo, digamos que prudencial y con mucho esfuerzo. Pero mi consejo y mi llamado para todas las personas que quieren emprender es que lo hagan, porque si yo siempre he tenido el dicho de que es mejor morirse del mal y no de las ganas, y es mejor morirse en el ejercicio de pronto tratar de crear algo a quedarse con las ganas y nunca saber qué pasó o qué pudo haber pasado. Bueno, eso lleva a mi recuerdo, yo llegué al programa hace ya 3 años y medio, tú ya estabas en el programa, y la primera vez que te vi fue en uno de los mercados que organiza la Alcaldía de Bogotá, el IPES, en los mercados campesinos. Allí fue donde tuve el primer contacto contigo y yo vi en uno de estos estanes una chaqueta con el logo de Areandina y me llamó mucho la atención. Entonces me acerqué, te hablé, estabas, recuerdo que con tu mamá, los dos ahí impulsando sus productos, lo que tú acabas de decir, ¿no? Se vuelve un todero, impulsador, hace todo el tema de marketing, es el que va a negociar con los proveedores, hace la producción, etcétera. Entonces, recuerdo hoy, en este momento, cómo te conocí ahí en ese mercado, me llenó de mucho orgullo verte ahí, verte convencido de tu producto, porque creo que eso también es fundamental, ¿no? Tener un producto de muy buena calidad, que uno esté absolutamente seguro de que lo que está comercializando, de lo que está produciendo, pues es honesto, cumple con todas las normativas. Entonces, creo que eso también ha sido parte del éxito que ha tenido el artesano. Y para esto, pues, paso a mi siguiente pregunta y es, normalmente estos procesos de producción estaban muy orientados hacia los ingenieros de alimentos. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia, pues con la profesión que tienes, eres gastrónomo, qué le ha aportado eso a tus productos, a la innovación que has tenido pues en el desarrollo de estos productos? Bueno, yo siempre he pensado que una carrera profesional de culinaria y gastronomía en realidad es algo de lo que la gente llega a percibir un poco. Las personas normalmente creen que uno va simplemente a aprender recetas, pero en realidad no. Por ejemplo, en mi caso, a mí me sirvió muchísimo las bases financieras que me brindó la universidad dentro del programa profesional, y eso me permitió, digamos que, abrirme campo en algo que yo no conocía, que era el tema financiero y cómo dirigir una empresa desde esa parte, desde esa perspectiva. Pasando ya al tema de la producción, claro que es muy valioso. Nosotros nos dimos cuenta de que empezamos a implementar desde el día 1 hasta el día de hoy muchísimas cosas que habíamos aprendido en clases como inocuidad, un montón de la universidad. Pero yo creo que un programa profesional de culinaria y gastronomía en realidad es algo muy completo. No solamente te enseñan a ti a llevar o, digamos que, trabajar en una cocina, sino en realidad crear y mirar un poco y te da las herramientas necesarias para hacer lo que tú quieras, desde enfocarte en el tema culinario hasta ya poderte pasar a un tema un poco más, digamos que, corporativo y de producción de alimentos a gran escala. Muy bien, Sebastián. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Quisiera, pues, que nos contaras, para ir terminando con esta intervención,
Que nos contaras qué viene para el artesano. Ya nos dijiste que hay proyecciones de exportar, pero quisiera de pronto conocer un poco más en detalle, pues teniendo en cuenta todo este tema que estamos enfrentando por la pandemia, qué cosas has tenido que cambiar y hacia dónde apuntan los proyectos. Y bueno, este nuevo escenario nos está retando a nuevas cosas y quisiera escucharte y saber, pues, bajo este escenario, qué tiene previsto el artesano. Bueno, les cuento, nosotros, digamos que por la comunicación que se ha dado, digamos que por la visibilidad que ha tenido el proyecto, han llegado varias personas que nos han de verdad ayudado muchísimo, han sido socios estratégicos que nos han ayudado muchísimo a potencializar no solamente la marca, sino la compañía como tal. En ese orden de ideas, nosotros ahorita tenemos un plan de crecimiento de aquí a un año, de ser una de las compañías más importantes a nivel nacional en alimentación saludable a base de plantas. Además de eso, nosotros queremos convertir al artesano no solamente en una marca, sino en realidad una compañía o una empresa sombrilla que tenga varias marcas debajo. En ese orden de ideas, ya estamos trabajando en varias, tenemos un par de marcas ya en el mercado y queremos ir lanzando marca, digamos que segmentada a cada nicho o a cada público objetivo, digamos que para abarcar un poco más el tema del nicho, porque igual sigue siendo un nicho, pero queremos abrirnos, ampliarnos un poco más. También estamos empezando a hacer ya como algunas estrategias de comercio exterior. Estamos empezando a hablar con México, con España, con Argentina, Chile, Perú, ¿qué otro país se me escapa? Honduras, Guatemala, en donde nosotros ya hemos tenido la posibilidad de sentarnos con ellos, hablar, mostrarles los productos, y son personas que están muy interesadas. Estamos en un momento de capitalización básicamente para poder potencializar todos estos proyectos y hacer el crecimiento que tenemos ya de aquí a un año, año y medio. Bueno, Sebastián, queremos seguirte acompañando también como egresado que eres de nuestro programa, así que las puertas del programa y de Arandina, de la universidad, pues siempre están abiertas para ti y te agradecemos mucho este espacio y sea la oportunidad pues para invitar a todos nuestros campuseros a que conozcan el programa profesional en gastronomía y culinaria, un programa que ha entendido que el ejercicio de un gastrónomo no arranca en el fogón, sino que tiene un espacio, un espectro muy amplio. Entonces, esperamos a todos los campuseros en nuestro programa profesional de gastronomía y culinaria. Muchas gracias por la invitación. A ti, Sebastián. Un abrazo. Y antes de que se desconecten, hacías la invitación, Viviana, pero ¿en dónde los pueden conseguir? ¿Cuál es la página web? Todos los datos para los campuseros que estén interesados en la universidad. Claro que sí. Tenemos un grupo en Facebook que es Gastronomía y Culinaria Areandina Bogotá. Allí estamos subiendo permanentemente nuestros eventos. Estamos subiendo información muy importante del programa. Y en la página web, ¿no? www.areandina.edu.co. Allí buscan el programa profesional en gastronomía para que, pues, encuentren todos los datos. Y también los invito, pues, obviamente, a seguir la página del artesano en Instagram, a que hagan sus pedidos. De verdad que se van a encontrar con unos productos fuera de serie. Mejor dicho, una parrillada vegana completa. Esa era la siguiente para Sebastián. Sebastián, ¿en dónde te conseguimos? Bueno, en nuestras redes sociales aparecemos como artesano.com.co. En nuestra página web también nos pueden encontrar. Todas las personas que quieran hacer sus pedidos pueden también contactarnos por allí. Tenemos cubrimiento a nivel nacional y podemos atender pues cualquier necesidad que en realidad necesite. Entonces, pues nada, muy invitados no solamente a conocer el programa de profesional de culinaria y gastronomía, sino también a apoyar este tipo de espacios en donde se debe, de verdad, digamos que se ha de conocer y de pronto de hablar un poco acerca de estos temas que son muy importantes para las personas y para la juventud de hoy en día. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Viviana, por este espacio. Gracias, Sebastián. Y bueno, seguimos. Gracias a todos. Y seguimos en este espacio de conexión de valor con el ecosistema de emprendimiento y tenemos un siguiente invitado. Ya debe estar por allí siguiendo con la línea. Seguimos con
Rafa, ¿estás por allí ya? Con Rafael, Sebastián. Rafa, ¿estás con el micrófono en silencio? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, hola Rafa, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo me escuchan? Bien, todo súper bien. Tiempo sin escucharte y verte también. Pero ah, qué bien. Todo se ve perfecto. Ah, qué bueno. Eso bueno, bueno, campuseros, entonces le damos paso a Rafael Socarrás. ¿Con cuál nos vienes a presentar hoy, con Tríbor? Pues miren, yo les voy a hablar un poco más de, o sea, siempre normalmente en las presentaciones que hago les hablo de los emprendimientos que en lo que he estado, con las cosas que he estado en la parte de desarrollo de software, todo el tiempo que llevo en temas de emprendimiento. Pero hoy quiero hablarles de un tema mucho más como de qué nosotros los emprendedores, o sea, cómo nosotros los emprendedores estamos al final del día persiguiendo sueños. Es cómo nosotros podemos los sueños convertirlos en realidad. Creo que es algo de lo que a veces las personas no hablan mucho, sino que hablamos solamente de la parte técnica, pero no de la parte de lo que hay detrás de todo esto para nosotros como emprendedores llegar a donde estamos. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Rafael Socarrás. Tengo 37 años, soy guajiro, colombiano. Y hace más de 12 años llevo emprendiendo. Y quiero hablarles en serio de la parte de perseguir sueños, de cómo nosotros como seres humanos hacemos el proceso de perseguir sueños. Y para mí es un tema de pequeñas tareas. Perseguir sueños es un tema de pequeñas tareas. ¿Y cómo es eso que es un tema de pequeñas tareas? Pues sencillo. Nosotros cuando tenemos un sueño, un objetivo claro, si ese sueño lo dividimos en subtareas, en muchas tareas pequeñitas, y todos los días vamos haciendo cada una de esas tareas, al final del día estamos consiguiendo cómo encontrar nuestros sueños. Y les voy a hablar de un tema importante, que es la disciplina para poder hacer esto nosotros como emprendedores. Muchos han hablado de que ser emprendedor es duro, de ir a Silicon Valley, de tener una compañía súper exitosa en internet, de una cantidad de cosas, pero lo que está por detrás, creo que también es un tema muy importante de lo que tenemos que hablar. Entonces, voy a hablar de un tema, primero cuando yo estaba en la universidad. Cuando llegué a la universidad, yo estudié en un instituto que se llama Intec Telecom. En este instituto se presentaban muchas personas y solo escogían como a los mejores de toda Colombia, cogían a dos personas por cada departamento. Al final solamente entrábamos 60 y era un tema muy fuerte, era un tema educativo, pero era muy fuerte, era un tema académico muy fuerte dentro del ITEC. Dentro de este proceso paso a la Universidad Militar y en la Universidad Militar mi papá se enfermó. Se enfermó de cáncer y el cáncer es una cosa que daña tanto el cuerpo como los recursos y en ese momento yo llamé a mi casa y les dije, oiga, ya no quiero más que me manden plata, no me preocupes, ponme tranquilo que yo estoy bien. En ese momento no era tan cierto, pero yo tenía un objetivo claro. Mi primer objetivo para como alcanzar lo que yo quería hacer en la vida era terminar la universidad. Eso era como lo primero que yo quería hacer en ese proceso y durante ese proceso a pesar de que no tenía plata a veces ni para el bus ni para pagar la habitación en la que me estaba quedando en esa época ni para pagar la alimentación con la que tenía, yo llegué a pesar casi menos de 50 kilos en esa época. El tener claro lo que tenía que hacer para poder cumplir y terminar la universidad o por lo menos terminar la primera parte de la universidad, que lo terminamos en la Universidad Militar porque el ITEC lo cerraron. Me senté en esa época y dije, oye, yo necesito tres cosas. Primero, dónde dormir. Segundo, transporte para llegar a la universidad y estudiar. Y tercero, alimentación. Y esas tres cosas, que era lo que yo necesitaba para poder seguir viviendo y terminar la universidad, era cómo buscar poder conseguir esas tres cosas. Entonces,
lo primero que hice fue buscar cómo empezar a tener ingresos, y eso fue haciendo trabajo en la universidad. Yo hacía trabajo para otras personas dentro de la universidad, en lo cual me ganaba algo de plata. Llegué hasta vender bonais en la calle y en algún lugar para poder tener para los transportes. Pero el objetivo lo tenía claro. Y al final, cuando yo terminé la parte tecnológica, pude conseguir trabajo y seguir mi objetivo de vida. Eso es una de las cosas que la gente a veces llega y no puede, o sea, se estancan en un momento donde no pueden seguir continuando, y es porque no tienen las tareas claras de lo que tienen que hacer para poder continuar haciendo las cosas. Entonces, eso es uno de los primeros temas que yo quiero hablar para poder conseguir sueños. Siempre siéntense, escriban qué es lo que quieren, cuáles son las cosas que necesitan en ese momento para conseguirla, y armen un set de tareas que tienen que hacer para poder conseguir. Hay un tema de disciplina y de seguirlo en el orden. Luego, después de esto, entré a trabajar a Colbatel. Me acuerdo tanto, el 12 de junio del 2006, entré a trabajar a Colbatel, que era una filial de ETV. Y en ese momento entré como instalador de ADSL, era el trabajo más raso que había en ese momento en Colbatel. Pero yo tenía claro mis objetivos en esa época. Entonces, listo, ya tengo para vivir. Ahora mi primer objetivo es, en menos de 2 años yo tengo que tener un cargo administrativo. En menos de 2 años. ¿Qué tengo que hacer para en menos de 2 años estar en un cargo administrativo? En 6 meses ya me habían ascendido 2 veces. Y puse todas mis tareas. Entonces, por ejemplo, cada vez que alguien decía, hay un proyecto nuevo, ¿quién quiere participar? Yo siempre alzaba la mano. Cada vez que alguien decía, hay una capacitación nueva, ¿quién quiere ir? Yo alzaba la mano. Y eso hacía parte de las tareas en las que yo necesitaba estar visible dentro de la compañía. Y eso es un tema, visibilidad. Y la visibilidad es como el marketing. Uno se tiene que vender a uno mismo en ese momento. Es marketing personal, literalmente. Yo no lo entendía en esa época cómo lo hacía. Pero hoy entiendo que el marketing personal, yo me estaba vendiendo en cada acción que yo estaba haciendo durante el proceso de mi trabajo en Colbatel. Y al final logré, en 2 años, estar en un cargo administrativo. Pasé de estar en la calle a estar en el centro de gestión y liderar el grupo de un proyecto que se llamaba Redevan ETV en esa época. Luego de esto, me fui a trabajar a otra compañía de un amigo, para liderar grandes proyectos, desde proyectos de desarrollo de software hasta implementación de sistemas de telecomunicaciones. Pero siempre, siempre era, oiga, ¿qué quiero hacer en los siguientes 2 años? ¿Qué quiero hacer en los siguientes 2 años? Con mi esposa empezamos a hacer, ¿qué queremos hacer en los siguientes 5 y 10 años? Y lo estructurábamos y hacíamos las tareas. Y así conseguí mi primer apartamento, así conseguí una cantidad de cosas que necesitábamos hacer. En el 2011, ya yo me había lanzado a emprender, pero en el 2011 fue como quiebre en mi vida, porque realmente me había quebrado ya 2 veces y no entendía muy bien cómo funcionaba esto del emprendimiento digital. Y lo que hice fue, en el 2011, es, yo necesito entender cómo funciona todo el tema de emprendimiento digital para poder llegar a tener un emprendimiento de alto impacto. Y empecé a investigar todo lo que se necesitaba en Colombia para poder entender qué era el emprendimiento digital, y empecé a ir a cuánto Meetup existía, empecé a ir a cuánto Startup Weekend existía, empecé a ir a cuánta reunión digital de emprendimiento existía en Colombia. Comencé en Bogotá, me acordé que mi primer Startup Weekend fue en Barranquilla, ahí conocí en ese momento conocí a grandes amigos hoy en día del emprendimiento como Eduardo Ramírez, Diseñador Pasajero. Y siempre, siempre era un plan, siempre tenía un plan. Ese era parte del plan. Yo tenía que ir a Barranquilla porque era parte del plan. Tenía que estar en Startup Weekend, que tenía que estar eso, y era parte de un plan y parte de una cantidad de tareas pequeñas. Al final, en el tercer Startup Weekend en el que participé, nace lo que es Mensajeros Urbanos. Mensajeros Urbanos, hoy en día, es la segunda plataforma de logística de última milla más grande de Latinoamérica. La primera es Login, que es brasilera. Hemos levantado grandes rondas de inversión. Yo sigo siendo socio de Mensajeros Urbanos, aunque no estoy en el día a día. Pertenezco a la junta directiva de la compañía. Y cuando fundamos Mensajeros Urbanos en abril del 2013, con mi socio Juan David Vizcaya, hicimos exactamente lo mismo. Nos planteamos una cantidad de tareas para cumplir un objetivo claro. Y cada vez eran... Este es el objetivo y estas son todas las tareas que necesitamos hacer una por una para cumplir un objetivo claro.
A veces alguna tarea, decíamos, oiga, esta tarea no es la que nosotros tenemos que hacer para poder cumplir el objetivo, y lo que hacíamos era pivotear la tarea. Era lo único que hacíamos, pero el objetivo siempre era el mío. Haciendo esto, Mensajeros Urbanos se convirtió en la segunda empresa más grande de logística de última milla de Latinoamérica. Hoy en día es una compañía que está haciendo más de 1 millón de servicios al mes. Estamos tanto en Colombia como en México. Tenemos inversionistas internacionales dentro de la compañía y se convirtió en lo que yo quería. Se convirtió, oiga, yo quiero una compañía que sea líder en el sector tecnológico, una startup líder en Colombia. Y en eso se convirtió. Luego, esto es parte de mi sueño. Siempre ha sido ayudar a la gente. Siempre ha sido transformar alguna industria. Eso ha sido siempre parte de lo que yo siempre he soñado. Y cuando salgo de Mensajeros Urbanos en la parte operativa y monto Tríboro, que es el emprendimiento en el que estoy ahora, precisamente fue para eso, para transformar la industria de la conexión entre el campesino y el consumidor final. Y vuelve otra vez el tema de las tareas. Y uno siempre puede conseguir los sueños, siempre puede conseguir cumplir los sueños que tú te propongas, cuando tengas un plan claro y tengas disciplina para seguir el plan claro. Van a haber momentos en el que vas a fracasar, van a haber momentos en el que las cosas no van a salir bien, van a haber momentos en el que te vas a tropezar y vas a darte duro contra el suelo. Pero siempre, siempre que te pase ese tipo de cosas, piensa en tu objetivo. Piensa en el sueño que estás cumpliendo. Y en cada momento que tú estás cumpliendo tus tareas, estás haciendo esa parte de cumplir el sueño. Cada instante que haces una tarea, que le das check a una tarea, estás cumpliendo ese sueño. Miren, para no hacer esto más largo, siempre que, y eso lo digo en varias conferencias, nunca se enfoquen en el dinero como objetivo. Enfóquense en lo que quieren hacer ustedes en la vida como objetivo. Porque cada momento que ustedes estén haciendo, cada momento que estén trabajando para cumplir ese objetivo, se van a sentir muy bien porque lo están logrando. Porque están trabajando para conseguirlo esto. En cambio, si ustedes se enfocan solamente en el dinero, en conseguir plata, puede que lo logren. O sea, y no está mal. Pero solamente se van a sentir bien cuando lo logren. Mientras tanto, en todo el proceso, muy difícilmente se sientan bien. Entonces, en temas de emprendimiento, no es para todo el mundo emprender. Yo creo que lo que decía el emprendedor anterior, el tema de resiliencia y de persistencia en lo que nos está haciendo, es parte fundamental de un emprendedor. Nos caemos mucho, nos damos muy duro, a veces estamos muy solos en este mundo del emprendimiento. Y más cuando uno viene desde abajo, más cuando uno no tiene los recursos suficientes para poder hacerlo y sacar un emprendimiento adelante. Hay muy pocas personas que han sacado desde abajo un emprendimiento adelante. Por ejemplo, Freddy Vega, que lo conozco hace mucho tiempo. Freddy Vega comenzó desde abajo, desde cero, y hoy en día es un gran emprendedor y lo admiro mucho. Yo lo que digo es, siempre, siempre persigan sus sueños y trabajen todos los días para lograr conseguir y hacer sus sueños realidad. Eso era lo que les quería decir esta noche, y muchas gracias. Gracias, Rafa, por esas palabras. Y antes de finalizar, como nuestro eslogan en Campus Party es reiniciar el mundo, ¿qué les podemos decir a todos esos emprendedores o los que quieren emprender? Este tiempo va a pasar, de alguna manera vamos a salir de esta, pero ¿qué es lo primero que deberían hacer si quieren reiniciar de verdad todas esas actividades? ¿Qué es lo por donde deberían empezar? ¿Qué crees tú que podríamos decir? Mira, yo creo que esto que está pasando con la pandemia es un tema que realmente a nosotros como humanidad nos está tocando. Y yo creo que todos los seres humanos que estamos viviendo esto deben replantear una cantidad de cosas en su vida, de temas de orden y de lo que es importante y lo que uno valora como ser humano. Yo lo que le digo a las personas que van a hacer se va a hacer un reset o un restart al sistema,
es tener esas cosas en cuenta y priorizarlas dentro de su día a día en la vida. ¿Qué es lo que realmente es valor para uno como ser humano? O sea, ¿cuáles son las cosas valiosas o los temas valiosos para uno como ser humano? ¿Las cosas materiales? ¿La ropa? ¿El último celular? ¿O las amistades? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿La mamá? ¿La huella que dejas en el mundo? ¿Cómo quieren que te recuerden cuando te vayas? Ese es el tema que creo que deberían replantearse en el momento de hacer el restar. Subir esa variable de prioridad. Yo creo que nosotros como seres humanos dejamos esas variables personales, esas variables de sentimientos ahí abajo, y creo que la tenemos que tener un poco más en prioridad. Y otra cosa importante es, esto nos da una enseñanza de quién realmente son las personas o cuál es el tipo de persona que uno quiere tener al lado uno el resto de su vida. Estos son los momentos que realmente le tocan el alma a las personas para saber cómo son las personas que uno quiere tener como pareja o al lado de uno en el resto de su vida. Entonces, a las personas que van a hacer el control, suprimir y restar a esta vaina, pongan esas variables ahí en la parte principal. Bueno, empezando como por si se pudiera hacer control, suprimir a la vida, pero bueno, digamos que sí. Pero es un tema que va a durar el 2020, o sea, toda esta parte del confinamiento, con la historia que hemos vivido en la última pandemia en 1918, esto es un tema que va a durar más de un año. Y ya llevamos 4 meses en confinados y nos faltan por lo menos otros 8 meses en este tipo de vida en el que estamos viviendo. Y nada, esto es una nueva forma. Nosotros somos seres de costumbre y nos acomodamos a todo. Esto es una nueva forma de vivir y pronto vamos a salir de esta. Y seguramente vamos a salir de esta, y precisamente para eso los hemos traído a todos ustedes. Gracias, Rafa, por tus palabras. Gracias, Rafa, por los consejos para reiniciar este mundo. Bueno, te damos la salida. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Y seguimos en el espacio de Business Tech, conexiones de valor para el ecosistema de emprendimiento digital. Y vamos a entrar a la sección que nos trae apps.co con el Team Startup Colombia. En este momentico vamos a ver una oferta de apps.co, por favor. ¿Ya lo vieron? La oferta que en este momento está abierta desde todo apps.co. Ya lo tienen allí, las fechas ya las vieron, estén muy pendientes para participar en cada una de ellas. Pero estas no son las únicas ofertas que tiene apps.co. Apps.co tiene grandes espacios para todos ustedes, así que visiten la página www.apps.co para darse cuenta de todas las convocatorias que están abiertas como las que acabaron de ver, como todas las convocatorias que están por venir. Y dentro de esas ofertas de apps.co, una es el Team Startup, y hemos invitado a esta noche para el cierre de World Life Campus Party Colombia edición digital a Sebastián y Agustín. Ya están por allí, por favor. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿qué tal esta noche? Bien, bien, buenas noches. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bienvenidos. Están ustedes en este cierre del último día de Campus Party Colombia.
gracias a esta franja de apps.co y ustedes por ser parte de este Team Startup. Nos quedamos entonces contigo, Sebastián. Gracias, Agustín. Ya volvemos contigo. Bueno, Sebastián, cuéntanos entonces, ¿quién eres muy rápidamente y qué nos traes para esta noche? Te dejo el escenario completamente para ti. Perfecto. Gracias, Oscar, ahí por la invitación. Les voy a compartir aquí pantalla para mostrarles quién soy y qué estamos haciendo. Creo que ahí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, supongo que sí. Bueno, yo soy Sebastián Vaquero, soy cofundador de Redata. ¿Qué les vengo a contar? Vengo a hablar de tres temas principalmente como para pues motivarlos, que me han impactado mucho. El primero es el tema de resiliencia. El segundo tema importante es el tener pues una visión clara, como ver el big picture siempre. Y el tercero es el de tener buenos socios e inversionistas. Y eso se los voy a contar en una historia muy corta de lo que ha sido mi vida prácticamente en el emprendimiento. Yo, a pesar de ser muy joven, 30 años, llevo 9 años emprendiendo, he fundado 2 empresas, soy administrador de empresas y economista de la Universidad de los Andes, también estudié mandarín en la Universidad de BLCU, que es Beijing Language and Culture University. Y les voy a contar pues ahora lo que es Redata, que pues somos parte del Team Startup de Colombia. Nosotros en Redata pues generamos conocimiento a partir de datos para la toma de decisiones. ¿Pero en qué? Pues para ayudar a las flotas de transporte a reducir el gasto en llantas y a reducir la huella de carbono. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso de análisis de datos y algoritmos de Machine Learning. Es cómo llevamos todo el tema de estadística a optimizar el uso de las llantas en las flotas vehiculares. Pero, pues, ¿qué problema estamos resolviendo? Uno dice llantas, puta, llantas sí, suena difícil o muy complejo, pero no, es un problema muy grande. Las llantas son el segundo rubro más importante después del combustible. El 30% del mantenimiento de todas las flotas que nosotros vemos se destina a llantas y no hay herramientas tecnológicas que apoyen la administración de llantas. Y pues en 2 años y medio que llevamos en Redata, ¿dónde estamos operando? Estamos en México, estamos en Colombia y estamos en Perú. Aquí les voy a hablar de algunos de nuestros clientes e industrias que estamos. Estamos en transporte masivo, en todo el tema de sistemas integrados, transporte de carga municipal, en infraestructura y en rental cars. A la fecha estamos analizando más de 60.000 llantas rodando en más de 6.000 vehículos. Suena mucho. Y pues esto es lo que tenemos de algo de experiencia en la industria. En el equipo que hemos creado, que ahorita les voy a contar, tenemos más de 30 años de experiencia en el sector de automotriz transporte. Más de 8 años comercializando llantas, ahorita les comentaré de este fracaso que nosotros tuvimos en nuestra primera empresa, y más de 2 años y medio analizando datos de llantas de lo que es Redata. Pero pues bueno, ahora sí vamos a hablar de lo importante, de los 3 temas que les había dicho. Primero, el tema de resiliencia. La resiliencia, pues como definición, la capacidad que tiene una persona, un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir un proyecto en el futuro. Y pues eso es Redata, realmente nuestro valor principal. Y nos pueden preguntar pues a los 17 miembros del equipo que hoy somos y a los cofundadores, la palabra que nos describe es la resiliencia. Y también ser curioso. Entonces, ¿Redata de dónde nace? Nace de quebrar. Mi empresa anterior, pues yo vivía en China, había una oportunidad de importar llantas, volvimos a Colombia y empezamos a importar llantas para buses, camiones. Identificamos un problema muy grande. ¿Qué cuál era? No había buen software, no había análisis de datos para la industria del transporte, para las llantas, realmente no había nada. Pero pues uno cuando está bien, pues no se esfuerza. Entonces identificamos un problema, pero no hicimos nada. Sin embargo, pues por cosas de la vida, nuestra empresa inicial estaba basada en capital de trabajo en dólares, crédito con bancos, nunca nos cubrimos. Llega 2015, 2016, crisis de petróleo, devaluación y pues nuestra primera empresa se quiebra. Hacemos el primer spin-off de la oportunidad que habíamos visto. Creamos este MVP, eran macros de Excel, nuestro primer producto. Y aquí nace Redata. ¿Qué hacemos? Pues en el conocimiento y en la curiosidad y de pronto en la resiliencia y en la inocencia, vinculamos a un amigo muy fuerte que habíamos generado, que él dirigía el equipo de llantas de una empresa de más de 1.200 buses en Colombia, y lo vinculamos al proyecto, nuestro primer MVP, y adicionalmente pues traemos un nuevo co-founder. Estaba Jorge, mi socio, estaba ya Alfredo, y traemos a Sebastián, que él lideraba el equipo de Data Science de Mercadona y Rappi. ¿Y él cómo lo traemos? Pues preguntándole, pidiéndole consejos de, en este mundo del emprendimiento digital, qué eran los pasos que teníamos que hacer. Y adicionalmente, ¿qué empezamos? Empieza a crecer nuestro producto, empieza a crecer nuestro MVP, empezamos a tener tracción en Colombia, también empezamos a generar hardware, traemos equipo de ingenieros electrónicos, ya teníamos un equipo de Data Science, un equipo de IoT,
Sin embargo, como siempre pasa esto, hemos estado dos veces a punto de quedarnos sin dinero. Eso que es runway de un mes, no tener dinero, y siempre pasa algo. Pues si pasa algo, uno siempre lo está buscando, y es la resiliencia, siempre estar buscando la oportunidad, y pues hemos salido de este caos de que la empresa ya se va a acabar. Últimamente hemos sido acelerados por 500 startups y hemos tenido pues grandes socios que son los inversionistas de Ruedata, que son los que nos han permitido pues primero a mí como persona crecer. Los invito, tengan muy buenos socios y a pues, tomar las mejores decisiones. Entonces aquí voy a hablar de la visión, el big picture. Pues nos hemos venido, pues tenemos pocas veces, las dos veces donde nos hemos podido acabar. Sin embargo, pues nunca perder la visión. Hoy tenemos, pues aparte de operaciones en Colombia, operaciones en México, en Perú, hemos entendido el impacto que podemos tener, en el que podemos jugar, que es un impacto de crear ciudades inteligentes. Hoy a nuestros clientes les estamos diciendo cuál es el mejor vehículo para cada ciudad o para cada operación desde las llantas. Es ver que podemos reducir la huella de carbono. Hemos hecho, pues acabamos de firmar una alianza con uno de los grandes jugadores del fleet management, que está aquí en México, que nos está permitiendo llegar casi a 50.000 vehículos, tractocamiones en México, y entender cuál es el juego que podemos ganar. Realmente saber que somos una empresa que no tenemos el funding que tenemos en otra, que hay jugadores muy grandes jugando contra nosotros. Sin embargo, que somos muy buenos en software, entendemos muy bien la industria y sabemos qué podemos jugar y alinearnos con los jugadores que son. Entonces, nunca perder el big picture y nunca perder la visión. Y finalmente, ¿qué les quiero contar? La importancia de tener buenos socios. Creo que eso ha sido vital para Ruedata y vital para mí. Es aprender de la experiencia de grandes emprendedores y de grandes personas que están en este ecosistema, que son ángeles inversionistas, y aprender de la experiencia de ellos. Tomar muy buenas decisiones cuando está muy complejo, y más en este momento de COVID, donde hay una gran crisis. Sin embargo, nosotros hemos salido de esta y estamos creciendo a tasas que ni siquiera éramos conscientes de lo que podíamos realizar en el peor momento que se podía pasar. Mantener la calma. Creo que esto es seniority, es mantener la calma en estos momentos de crisis y tener una actitud ganadora. Creo que eso hace que cerremos grandes negocios, cerremos grandes oportunidades. Entonces, el mensaje que les quería decir, primero, resiliencia. El segundo, tener visión, big picture, si tenemos un gran impacto, y un gran impacto que podemos generar a nivel mundial. Y el tercero es tener muy buenos socios, muy buenos co-founders, muy buenos socios inversionistas y muy buenos fondos alineados, pues, para que tomemos las mejores decisiones. Entonces, eso es lo que les quería contar. Pues, nosotros, ¿qué hacemos en Ruedata? Convertimos datos en información. Aquí están mis datos, y si de pronto conocen alguna empresa de transporte, buses, camiones o de automóviles que quiera reducir hasta el gasto en 30% en llantas, pues aquí están los datos de nosotros, contáctenos y los vamos a ayudar, y adicionalmente a hacer un mundo mejor. Entonces, pues, Oscar, eso era lo que les quería compartir. Vale, gracias, Sebastián. No, gracias a ti por estar en este espacio. Y antes de finalizar, como hemos estado diciendo a todos nuestros invitados, el eslogan, recuerda, es reiniciar el mundo. Y si pudiéramos decirle a esos emprendedores que nos están viendo, tanto a los emprendedores, a los empresarios o incluso a los que tienen idea en este momento, ¿qué deberían pensar hacer ya mismo para reiniciar su mundo? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Qué crees tú que podría decirle a ellos? Pues yo creo que todos tenemos un conocimiento muy fuerte en lo que hacemos en nuestra vida, es buscar en dónde podemos generar un impacto, buscar las personas que nos pueden ayudar a generar un gran impacto y empezar a hacerlo, tener resiliencia. No va a ser fácil, y más en este momento es más difícil aún. Sin embargo, todo se puede. Pues una historia, y pues como varios emprendimientos y como todo lo que ha pasado, pues la historia de nosotros, de la nada y de estar quebrados, hoy ya somos una multilatina en tres países generando un gran impacto. Entonces se puede, y en COVID pues nos está yendo aún mejor después de estar casi sin cash. Entonces creo que es generar impacto y hacerlo con ganas y ser resiliente. Va a ser difícil. Y bueno, y como ejemplo para muchos de los que están en esa misma carrera, ¿cuál es el futuro de Ruedata? Nosotros, ¿qué queremos ser? Pues ser la empresa que ayude a toda la industria que está en el transporte y que dé ese valor agregado, reduciendo los gastos en llantas y reduciendo la huella de carbono.
Entonces, es en Latinoamérica y en Estados Unidos hacer unas ciudades más inteligentes, empresas más inteligentes desde el área de llantas, donde somos muy buenos, utilizando machine learning y análisis de datos y reduciendo huella de carbono. Eso es el futuro de nosotros. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias y ya lo saben. Recordémosles cómo hacen para darse cuenta si pueden contactarse contigo y con Ruedata. Pues está la página de nosotros, es ruedata.com. Estamos en redes sociales también como Ruedata y lo que les digo, si conocen flotas de transporte y quieran reducir su gasto hasta en un 30% o ayudar a reducir la huella de carbono, que es vital, pues contáctenos y nosotros hacemos eso a través de tecnología. Listo, Sebastián, y ya lo saben, cruceros. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Y bueno, vamos a continuar este espacio. Último speaker del espacio de World Life. Vas a cerrar, Agustín, esta noche de Campus Party en el escenario de World Life. Así que, bueno, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Oscar, muy bien. Una doble responsabilidad muy grande, mantener la audiencia entretenida después de semejantes speakers y además cerrada. Pero muchas gracias por la invitación y todo el trabajo que han hecho. Y te pongo una peor. Esto va a quedar grabado, o sea que de aquí en adelante te van a seguir viendo y va a seguir otra responsabilidad más con lo que vas a decir. Voy a poner nervioso ahora aquí. Sí, está bien. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por ser parte de este cierre. Bienvenido a Business Tech Community. Y bueno, ¿qué nos tienes preparado? ¿Quién eres tú? ¿De qué empresa nos vas a hablar hoy? Y bueno, aquí te dejo el escenario para que cierres con broche de oro de este escenario de World Life. Gracias por... Vamos a compartir aquí pantalla. Les tengo una presentación. Me avisa si la puedes ver bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Agustín Peláez, gerente y cofundador de Ubidots, una empresa que ayuda a miles de otras empresas en el mundo a interpretar mejor datos de sensores. Hoy quería hablarles tres consejos muy prácticos desde mi experiencia fundando Ubidots y reconociendo todo el valor de las charlas anteriores, enmarcándolo específicamente en el tema del IoT, el Internet de las Cosas, ya que es el mercado pues, donde tenemos un pulso directo todos los días, 24 horas, y un poco como también honrar a todos esos clientes que usan Ubidots para lanzar negocios alrededor del Internet de las Cosas y reconocer toda esa labor que han realizado. Entonces, para darles una introducción muy breve, Ubidots es un application builder, es una forma de construir aplicaciones IoT rápidamente sin necesidad de echar código o contratar un ingeniero de software. Hay miles de ingenieros electrónicos como nosotros, los cofundadores de formación, que tienen ideas geniales para resolver problemas muy puntuales y pues tienen dos opciones, o contratar un equipo de software para desarrollar estas ideas, ahora vamos a ver unos ejemplos, o ir a ubidots.com y poder pasar su tarjeta de crédito y comenzar a lanzar hasta el mercado en cuestión de semanas. Esta, digamos que un poco sobre mí, yo soy un convencido que el potencial creativo que hay en todo el mundo y muy de acuerdo al hashtag de hoy del reboot, ese potencial creativo ya es suficiente para resolver los mayores problemas y retos que tenemos como humanidad. Es solo una cuestión de emparejarlos con las motivaciones correctas, las herramientas correctas, los patrocinios correctos. Ubidots es una de esas herramientas que ayuda a esa fuerza creativa, diseñadores, ingenieros, administradores, a solucionar problemas prácticamente con el IoT. Hice un paréntesis acá ahorita, mientras hablaban, navegando, hace poquito nos unimos con las Naciones Unidas y Hackster.io y unas empresas del sector pues, muy activas en IoT, precisamente para premiar a todos esos creativos que se están inventando soluciones para mejorar la calidad de vida del nuevo normal, desde esterilizadores de máscaras, aplicaciones que utilizan BL para hacer un mejor tracking, en fin, todo en torno a esa gran tesis de cómo le damos herramientas a ese potencial creativo para que creen un mejor mañana.
Entonces, UbiDots, hoy como empresa, para que se ubiquen un poco, nosotros somos un software as a service, tenemos unas suscripciones mensuales, las personas entran a ubidots.com, abren una cuenta, pues estamos en más de 80 países hoy, pero eso no quiere decir obviamente que tengamos una sucursal, simplemente que a través del internet pues pueden acceder a nuestros servicios. Somos muy convencidos de ese lema de actúa local, piensa global. Y somos pues como actuando consecuente con eso. Les quiero contar entonces una historia de un IoT entrepreneur, como lo llamamos nosotros, y extraer esos tres elementos que les quiero compartir hoy. Este es Charles. Charles es para mí el mejor ejemplo. Él es cliente nuestro hace mucho tiempo, de una persona que volvió una pasión en un negocio. Esa pasión número uno, por decirlo así, es una persona muy que gusta los outdoors, como se dice, ir en bicicleta, solo con la familia. Él vive en Raleigh, North Carolina. Y ha sido un maker, el verdad, como se dice, un gomoso de la electrónica, de esas personas que les encanta crear aparatos, jugar con Arduino, Raspberry Pis, simplemente por el hecho de aprender y de compartir su conocimiento. Incluso tiene un montón de proyectos públicos y miles pues, de vistas y digamos que toda una comunidad que lo ha venido siguiendo, como hay muchos hoy en día influencers o generadores de contenido. Lo que sucedió aquí, muy único, fue que al combinar esas dos cosas, pues hubo un proyecto de estos que empezó a tener mucha, mucha atracción. Es que la gente lo visitaba, se bajaba el repositorio, replicaba en impresión 3D esos planos que él había subido abierto, y era un tracker simplemente que mostraba en un mapa en UbiDots el por donde iba caminando. Entonces, ahí es donde sale la idea. Él dice, bueno, si yo puedo usar el IoT para hacer un tracking de por dónde estoy caminando, ¿qué pasa si yo le ayudo a las autoridades de los parques a también monitorear a las personas para saber cuántas personas están visitando, cuántos parqueaderos hay disponibles, la calidad del aire, si está lloviendo o no está lloviendo, y por esto, a través de esto, mejorar la experiencia de los parques? Y así fue que nació esta empresa. Antes de esta presentación, pues hicimos un intercambio de correos, me comentaba que ya tiene muchos parques en North Carolina, incluso tiene pedidos desde Nueva Zelanda, de nuevo, todo a través del internet. Él manda los dispositivos, cobra $10 por dispositivo por mes y digamos que ya tiene un negocio montado. Entonces, hoy la idea es como ver, analicemos ese grupo demográfico que yo creo que ante la crisis, algo que aprendimos en el 2009 fue una gran crisis, sí, pero fue el año en que más hubo crecimiento en tiendas e-commerce en todo el mundo digital. Shopify se disparó. Entonces, creo que en este momento vuelve a haber como ese reset en la que muchas personas dirán, hombre, o me despido del trabajo o me gradué de la universidad y no tengo un empleo, voy a montar un negocio. Cuando hacemos zoom a ese grupo demográfico, vemos que hay millones de personas. Si esto fuera una economía aparte, sería del tamaño de España. Solamente los independent workers que hay en Estados Unidos. Y más del 80%, según la encuesta, dicen que disfrutan más la independencia hoy a sus trabajos pasados. Entonces, la buena noticia es que no solamente es una carrera en la que no serían los únicos, sino que pues, hay una gran probabilidad de que tengan un buen rato persiguiéndola, y lo hemos confirmado con todas las historias de hoy. Si uno hace otra vez zoom, ve que un 30% de esos independientes pues tienen herramientas digitales. Todo lo que es e-commerce en Latinoamérica, el análisis sería las personas que viven en vender cosas por Mercado Libre, van a tiendanube.com a ver una tienda, etc., o venden por redes sociales. Todos los sharing economy caben también en esta definición, los freelancers caben en esta definición. Y el último grupo, que es donde nos concierne más a nosotros, es todas estas aplicaciones que nos permiten sacar, como esas plataformas que permiten sacar aplicaciones web, aplicaciones móviles, sin necesidad de echar código, lo que llaman el low-code o el no-code tools. Y dentro del IoT, obviamente, pues habemos varios actores que le estamos apuntando a esa tendencia del low-code dentro del Internet de las Cosas. Y ahí es donde están personas como Charles. Y esas son las razones por las cuales
alguien como Charles, pues tiene un negocio montado en donde él es el único empleado, pero pues es una empresa totalmente viable. Entonces veremos cuáles son esos elementos que tienen en común esos negocios del IoT: un problema real, un mercado grande y un modelo de recurrencia. El problema real, primero que todo, algo muy común es que no resolvemos dolores de cabeza. Entonces, si yo paso eso al IoT, es mirar, si el problema que estoy resolviendo, hay consecuencias graves para la empresa cuando hay ausencia de esa solución. Por ejemplo, Pablo Vargas es un otro gran cliente que ya con otros varios años, él montó un negocio que se llama DataSense en Argentina, literal instalaba estos cablecitos que ven a la derecha, una sonda a los congeladores y a las neveras de hospitales en Mendoza, para cuidar que la cadena de frío estuviera correcto y que no se pasara una temperatura. Hoy en día, Pablo es más grande que Ubidots. O sea, nosotros somos 17 personas, él ya es más de 20 personas. Entonces, es un caso muy bonito de alguien que montó una empresa desde cero. El problema es inevitable. Entonces, otro driver para ustedes detectar oportunidades es ver si hay regulaciones que obligan a las empresas a cumplir con un monitoreo. Por ejemplo, Valentín Keller, él está en Suiza. Resulta que Suiza, como es tan pequeño, hay mucha escasez de área para potencial explotación agrícola, y cada que hay una construcción, el gobierno multa al constructor si la manga estaba muy mojada y pasaron los carros por encima. Literalmente tiene multas para eso. Entonces, Valentín se inventó estos sensores en los que ya le puede decir al constructor: venga, hoy el suelo está muy húmedo, no vaya a trabajar, y pues se ahorran tener que desplegar toda la maquinaria para ir hasta allá. Otro problema, cuando están desatendidos, puede haber estos fenómenos de océano azul. Hay una empresa que está monitoreando todos los grandes lagos, este es el lago Michigan, y instala estas boyas inteligentes, lo llaman ellos, con una cantidad de sensores que pues antes existían, pero es que combinar todo eso era supremamente costoso. Ellos lo hicieron a bajo costo, miden más variables, conductividad en el agua, pH, etcétera, etcétera, para apoyar investigación. Pero más importante es, el problema es tuyo. O sea, si antes de resolver todo esto, pues ustedes han experimentado el problema directamente, como es el caso de Charles. El mercado, súper importante. ¿Qué significa un mercado grande? Recordemos, hay un mundo que es un poco ajeno, no lo hacen ver muy cercano, pero realmente es el mundo del venture capital, buscar mercados globales de más de $1 billón. Yo, para el solopreneurship, como lo llamamos o como se le dice, sería más conservador si ustedes le apuntan a tener el 5% de un mercado mediano o grande, pero local. Es perfectamente viable tener una empresa de 500,000, $1 millón anuales recurrentes si le apuntan a un mercado local, digamos, de unos $10 millones. Es perfectamente bien. Algo muy común en IoT es que nos encantan estas cifras de no sé cuántos billones de dispositivos conectados. Es una cifra, como llaman, muy top-down, o sea, no es una cifra accionable. Se le inventó una analista para hacer un reporte. Lo importante es estímelo con objetos reales, es Internet de las cosas. Entonces, yo estimo mi mercado en función de las cosas que voy a monitorear. Para el caso de Charles, él monitorea parques, entonces él coge y dice: hay 3,000 y pico parques en Estados Unidos, en North Carolina hay 100 condados con parques, y de eso le voy a pagar al 5%, y sé que si cada uno me compra 200 sensores a $10 el mes, tengo un negocio grande. Y por último, el modelo de recurrencia. Esto realmente es lo más bonito del IoT, y es que hoy en día en todos los negocios la gente busca recurrencias. Hasta las empresas más tradicionales están viendo cómo se vuelcan a un modelo de recurrencia. El IoT, como tiene tantas partes móviles, tú tienes que pensar en instalar una electrónica, llevar los datos a la nube, comprar una SIM card, conectarte con Ubidots, en Ubidots configurar unas alertas, unos dashboards, jugar con las APIs, etcétera, que es muy difícil instalarlo y olvidarse de ella. Entonces, los clientes esperan, y es normal que estén dispuestos a pagar una mensualidad que lo que vemos oscila entre $1 y $100 mensuales dependiendo del proyecto. Volviendo al ejemplo de Charles, imaginemos 5 parques a $10 por dispositivo por mes. Es perfectamente viable generar $10,000 recurrentes, y pues en la mayoría de países del mundo esto es un
excelente ingreso para una sola persona o incluso para un equipo pequeño. Entonces, aquí lo tienen, cosas súper, súper prácticas, muy enmarcadas en el IoT, como para complementar un poco todo lo que han dicho hoy. Y finalmente, ¿cuál es nuestra visión? Nosotros, a 2022, pues, antes estábamos, empezamos obviamente en 1, luego 10 aplicaciones IoT, ya tenemos 400 clientes en más de 80 países. La meta del 2022 es llegar a 3,000 aplicaciones o negocios IoT powered by Ubidots. Lo que en otras palabras me gusta decir a mí es como el Shopify del IoT. Es lo que estamos ejecutando desde esta esquina del mundo. Creemos que uno no tiene que estar en Silicon Valley ni levantar millones o millones de dólares para poder hacer una startup global. Este es solo un ejemplo de muchas que existen. Y la invitación hoy es a mirar esos problemas cerca para hacer algo muy accionable y sobre todo pues que sea financieramente viable. Con esto pues agradecerles por la atención y la invitación. Bueno, Agustín, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y como les hemos dicho a todos, si tuviéramos ese botón de reinicio, ¿qué podríamos decirle a nuestros emprendedores, empresarios y quienes tienen esa idea de emprender? A partir de esto que hemos estado pasando, si hubiera un botón de reinicio, ¿qué sería lo primero que deberían hacer luego de volver otra vez a nacer, si se pudiera? Sí, mira, muy atado a lo que venía contando, para mí es, creo que tenemos unos referentes muy lejanos y como personas, sobre todo en el mundo del emprendimiento, nos acostumbramos a tener referentes supremamente lejanos que hacen que se pueda volver incluso frustrante ejecutar una idea o un sueño que uno pueda tener. A mí alguien me preguntaba estos días en un podcast cuál era la persona que yo más admiraba y si estaba esperando que le respondiera Elon Musk o Jeff Bezos. No, yo le respondí, pues, el mundo del emprendimiento. Le dije el nombre de un CEO de una empresa que está un paso más adelante que nosotros en el mismo mercado. Un referente muy, muy tangible. Entonces, yo creo que hay mucho desperdicio en el tiempo, en la cantidad de dinero que se levanta, en pues, personal o equipos innecesarios. Yo creo que si volvemos a lo básico, a mirar cuáles son esos problemas a nuestro alrededor, que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Si yo soy un emprendedor en África y sé que puedo hacer un sensor para medir la calidad de agua para que mi pueblo, mi comunidad pueda tomar un agua más pura y hacer un negocio con esto, es una cosa mucho más práctica, mucho más local y creo que ese es como el reboot que yo estoy intentando como incluso comprar productos más locales y es como esa actitud de pensar más en lo local, en la comunidad. Y como les decía al principio, soy un convencido que ese potencial creativo que hay en el mundo es suficiente para resolver los principales retos que tenemos. Entonces, esa sería mi invitación. Vale, Agustín, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta franja ya final, cerrando el escenario de World Life, con esta la franja de Team Startup Colombia. Bueno, gracias por estar acá, Agustín. Nos despedimos. Buenos días a todos. Hasta luego. ¿En dónde podemos entonces encontrar información sobre ti, sobre Ubidots? Bueno, en Twitter me encuentran como Agustín Peláez G. Y en Ubidots el modelo pues, es súper amigable, creo yo. Hay mucha documentación de nuestra API, muchos tutoriales de cómo integrar más de 100 dispositivos para hacer proyectos de Internet de las Cosas que resuelvan problemas puntuales y pueden crear una cuenta, hay incluso todo un plan STEM, o sea, una cuenta gratis que tiene más de 60,000 usuarios, estudiantes, incluso estudiantes de colegio que nos usan para experimentar con el IoT. Entonces, pues la invitación es a que abran una cuenta y cacharreen, como se dice acá en Antioquia, que hagan cosas prácticas a ver qué les sale. Bueno, entonces ya están invitadísimos entonces a visitar Ubidots y a cacharrear entonces. Así es. Gracias, Agustín, por estar con nosotros en este espacio. Gracias a vos. Chao.
Bueno, así como vimos, Agustín y Sebastián hacen parte del Team Startup, una de las ofertas de apps.co, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y les vamos a recordar a todos ustedes, porque apps.co tiene ofertas abiertas, vamos a ver, a cerrar este espacio con este recorderis de estas ofertas. Y así cerramos esta franja de apps.co y Team Startup, pero todavía no vamos a cerrar esta transmisión de World Live porque se nos vienen más anuncios para este final. Con gracias a nuestros aliados de Campus Party a nivel global. Para Latinoamérica tenemos esta invitación de Rappi, recordemos. Como estamos en la hora de anuncios, entonces Rappi se une a Campus Party Colombia y Latinoamérica con esta interesante promoción. Quienes se registren por primera vez a Rappi descargando la aplicación e ingresando el código Campus Party recibirán 20 mil pesos en la primera compra y el envío gratis. Esta oferta estará hasta el 31 de julio, así que ya lo saben, recuerden, vamos a descargar la aplicación y utilizar el código Campus Party. Y seguimos con nuestras invitaciones y recordándole a ustedes que puedan redimir un dominio.co o .com.co gracias a nuestro aliado del escenario.co o internet le está obsequiando a todos ustedes para su empresa o para ustedes este dominio, un dominio.com.co o un dominio.co por un año absolutamente gratis. Este dominio viene con 200 megas de espacio de almacenamiento, viene con 5 correos electrónicos para ustedes y viene con constructor web. ¿Cómo lo hacen? Anoten de una vez el código Campus Laboral Co 2020. ¿Dónde lo vamos a usar? Ingresamos al link www.cointernet.com.co/promo y en este link van a seleccionar, van a escoger su dominio. Ese dominio que vayan a querer registrar lo integran en la barra que van a encontrar allí. Les va a pedir qué extensión quieren, .com.co o .co. Y si está disponible, de una vez hagan el registro, les van a pedir unos datos, pero lo más importante, el código promocional, Campus Laboral Co 2020. Y con este código pueden continuar el proceso. Simplemente siguen los pasos que trae la página para todos ustedes. Y bienvenidos entonces a la comunidad de .co. Y bueno, en este momento quiero darle paso para este cierre del escenario. Ya estamos a punto de cerrar. Quiero darle paso al equipo que estuvo detrás de todo este espacio para todos ustedes. Quiero subir a Duber, quiero subir a José y, por supuesto, alguien que ha estado reacio. Felipe, por favor, también. Nuestro productor, vamos a ver si como tiene todo el poder, ahí está. ¡Ahí salió Felipe! ¡Por fin lo conocemos! En esta virtualidad todo el tiempo. Felipe. Ya bueno, bienvenidos al cierre. Bienvenidos al cierre de este espacio de World Life. Vamos a con las conclusiones de este gran escenario. Primero quiero darle las gracias a ustedes, gracias Duber, gracias José por estar ahí detrás. Y gracias, Felipe, de verdad, por todo este proceso de producción. Y pues nada, en este final, ¿cómo vieron este Campus Party primera vez en su edición digital?
Quien quiera. ¿Quién comienza? Es que todos quieren hablar ahora sí. José, José, ¿quién es el que siempre está ahí súper conectado con las redes sociales? Dale. Es algo maravilloso que pudimos destacar el poder y la autoridad que tiene la mujer en la industria digital. La evolución que se ha presentado en ese momento dentro de la gran empresa, dentro de la mediana empresa y dentro de los emprendimientos orientadas y guiadas por la es algo que hay que destacar. La construcción de sabores y de la creación y lo que vimos con Gaby, con Chechi en la primera charla, que todos quedamos supremamente antojados y la base de la economía, y ahorita lo acabamos de ver con el muchacho de Nariandina, la base de la economía es la fritanguería de la esquina. Los que venimos de clase media y baja, recordamos las arepas de la esquina, recordamos los chorizos de la esquina. Los que están en el norte del país o los que están al occidente del país van a recordar el cholao o van a recordar la arepa de huevo. Entonces son cositas que dinamizan el proceso económico. Y hacer comida rica y saludable, eso es una maravilla. Y eso solo puede venir con ojos y con manos de mujer. Esa es una de las cosas que puedo dejar de este Campus Party y que seamos conscientes. Dormimos menos que cuando estamos físicamente allá. Así es, pero esto hace parte de todo ese proceso. Y también queremos recordarles a todos ustedes que estando en la plataforma tenemos dos botones en la parte superior, un botón de donación, que esta donación va para Médicos Sin Fronteras, y el otro botón que tenemos es el de compartir sus ideas para esta gran ideatón. Y ahora para el final vamos cerrando ese espacio, pero vamos a hacer clic en estos dos botones y aportar. Entonces, ¿quién quiere seguir? ¿Felipe, Duber? Llegó un mensaje, Clau Jiménez H dice, muy buena versión de hashtag Warlife, se pecó, bueno, se saben muy bien nuestros hashtags, de verdad, es que bien, yo a veces me acordaba el CPC Bot 9, Reboot the World Business Tick, gran trabajo de sus organizadores, muchas gracias Claudia, llegan muchos más, Janet Prada, bravo, muchas gracias Janet. Sobier Ramírez, gracias, muy interesante, de verdad, muchas gracias, Sobier. Por ahí hay más. Jack Fer, muchas gracias, inspirador. Inspiradores, cada una de las personas que han estado aquí en este escenario. Felicitaciones, han sido que yo creo que más de cuántas horas, Oscar, de contenido aquí en el escenario de vida profesional, de Work Life. No, pues yo creo que llegamos por lo menos a unas 26, 27 horas. Seguramente. Son bastantes y bueno, definitivamente. Casi la cuenta, seguramente. Sí, bueno, si es por mi parte, yo estoy realmente agradecido por esta experiencia tan espectacular que me ha permitido vivir la vida, que me ha permitido vivir Dios. Vivamente todo el equipo de M. Romero y sobre todo pues el equipo que ustedes están viendo en este momento, Oscar, José, Felipe, que llegó ahí a colaborarnos demasiado, tenernos tanta paciencia, porque a veces la virtualidad nos pega duro, pero menos mal, creo que cada quien, y eso es lo bueno de trabajar en equipo, y es que cada quien tiene su fuerte, y sabemos entonces solucionar y sabemos trabajar, y definitivamente eso es una de las cosas que más me llevo de trabajo en equipo en Campus Party. Y ya a nivel profesional son muchas. Creo que en 30 horas aproximadamente que comentaba Oscar. Bueno, por aquí ya más. De las mejores secciones, esta. Felicitaciones y gracias. World Light, CPD, Reboot the World, Business Tick. Uy, Hugo Ernesto Gutiérrez. Elizabeth Pineda, gracias por compartir y hacer que Campus 2020 sea un éxito. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todos. Sí, están llegando. Es que, o sea, es genial leer Janet Prada nuevamente. Bueno, yo diría que con manos de mujeres y hombres. Juntos somos más. Work Life, de referente a lo que por ahí hablaba José. Y bueno, él los antojó y es porque tal vez vamos a aprovechar el código de Rappi. Vamos a traer unas arepitas, algo para terminar con toda Campus. Y bueno, yo les decía, chicos y equipo, era que en 30 horas de contenido creo que aprendí tanto o mucho más que los 5 años de universidad.
¿sí? Y aprendí muchísimo, de verdad, estuvimos y capacitándonos muchísimo, o sea, yo les decía, una cosa es estar en la presencialidad, pero otra cosa es aprovechar gratuitamente contenidos de alta calidad, y creo que eso lo permite en la disrupción de Campus Party, y es genial. Ahorita se me salieron un poco las lágrimas, de ya empiezan a llegar esos mensajes del equipo de trabajo. Esto parece un 31 de diciembre, de verdad. Yo estoy feliz. Para las 12 en este momento. Yo estoy feliz y agradecido con cada uno de ustedes. Para las 12. Así es. Y exacto. Bueno, con estos agradecimientos, gracias a todos los campuseros que hasta este momento nos están dejando sus mensajes. Y esto, pues, gracias a M. Romero, que trajo Campus Party nuevamente a Colombia, es su local partner. Así que muchísimas gracias a M. Romero. Muchas gracias a la Fundación del Área Andina, que es nuestro Power By. Muchas gracias al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por ese gran apoyo institucional para el Campus Party. A Caracol Next, que nos acompañó con todo su proceso de divulgación y siendo nuestro medio aliado principal. Impulsa a Colombia, gracias por el apoyo en este escenario de World Life, siendo el aliado principal de este escenario y trayéndonos mucho contenido, sí, pero adicionalmente también la final nacional de la Copa Mundial de Emprendimiento. Muchas gracias a apps.co, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y ya lo saben, pueden seguir la página apps.co para que puedan entender todas las convocatorias, revisar las convocatorias y aplicar a todas las que ustedes estén de acuerdo con su etapa de madurez. Gracias a Blue Radio, ahí lo veíamos en el río de Lobos, gracias a Blue Radio también por hacer parte de este cubrimiento. Gracias a .co, y recuerden que .co estamos abiertos todavía. Los dominios pueden seguirlos redimiendo, se acaban, tenemos un cupo. Los dominios van hasta el 31 de diciembre de este año, pero tienen cupo. Así que vayan de una vez a cointernet.com.co/promo. Y bueno, ahí ya tienen los códigos en toda la transmisión. Muchas gracias a la Fundación Fundatic y a Generación Plus por todo el proceso de contenido de estas, no sé, me preguntabas, Duber, casi 30 horas de contenido que tuvimos en este escenario de World Life. Gracias a Garrapatudo Comunicación Digital por todo ese proceso que tuvimos en este escenario, y a Rappi para que pidan en este cierre. Y para cerrar entonces, Felipe. ¡Yo, Felipe! Claro, sí, obviamente, él todo el día estuvo pensando que no, a mí no me van a sacar, yo no voy a salir. Si me hacen salir, tumbo la transmisión. Pero no, Felipe, muchísimas gracias de verdad. Gracias de parte del equipo de M. Romero, de Campus Party, por estar ahí detrás, por llevar esta transmisión a buen término y por soportarnos, como decía Duber, en todos esos cambios que a la final siempre existen. Así que, Felipe, muchísimas gracias. ¿Y cómo viste allá detrás de toda esta maquinaria este Campus Party? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que lo más que agradecimiento es admiración por ver el trabajo que han hecho cada uno de ustedes, a pesar de todas las dificultades e inconvenientes que se pueden presentar sobre la marcha. Creo que debo felicitarlos por ser un equipo de trabajo tan, tan consolidado, tan comprometido. Y gracias también por darme la oportunidad de acompañarlos. Creo que pues se hizo un buen trabajo y espero que a todas las personas que vieron y participaron de este Work Life hayan disfrutado del esfuerzo y el trabajo que se realizó durante estos 3 días. Por mi parte, por ustedes, obviamente sé que llevan mucho más tiempo. Y ya, chao, voy a tumbar la transmisión. Ya, se acabó. Felipe tiene el poder, definitivamente. Esas son las ventajas de estar en este lado. Y la verdad es que es así. Pero bueno, a todos ustedes les tenemos una última invitación. No se vayan, porque a las 10:30 arrancamos con la transmisión del cierre oficial de Campus Party. ¿Cómo pueden hacerlo? Estando en la plataforma de Campus Party Digital,
pueden irse a las 10:30, después de las 10:30, pueden irse al escenario de astronomía, lo van a ver de primero. Y en el escenario de astronomía vamos a estar haciendo ese gran cierre de Campus Party Colombia Edición Digital. ¿Algo más para decir? No alcancé a ver allí los comentarios. Muchísimas los comentarios, gracias. Oscar, que están, son valiosísimos de nuestros campuseros. Ahí Mónica Terricardoa dice, gracias chicos por hacer lo posible. Los emprendedores del país, se los agradecemos. Hashtag WorldLife, el mejor escenario sin duda. Bueno, muchas gracias, de verdad. Esos son... Son flores, gracias a todos los que hicieron posible esta revolución, dice Colombia. Genial, muchas gracias. Bueno, y no hay más, por ahí deben haber más, tal vez. Y bueno, la gente hizo su carpa, Oscar. Mira que algo que me pareció muy chévere, Oscar, era que la virtualidad permite que todos lo disfrutemos. Por ejemplo, mientras yo estaba aquí escuchando, estaba aquí en backstage escuchando pues las transmisiones, me pareció muy chévere porque precisamente en uno de los momentos que estaban hablando unas emprendedoras, unas chicas creo que de apps, estaba mi mamá escuchando y claro, yo estaba ahí entretenido, solucionando, trabajando y tenía ahí en vivo y mi mamá y yo pues lo iba a cambiar y mi mamá me dice no, déjelo que estoy escuchando. Y me parece muy chévere porque eso lo permite la virtualidad y bueno, este año entonces hicimos campus en nuestras casas. Y aunque por más de que no tuviera una carpa aquí puesta en la sala de mi casa, estaba en mi casa y estaba mi familia también viviendo este evento y conociendo todo lo que se hace disruptivamente. Sí, fue muy chévere, de verdad. Bueno, chicos, mensajes finales para toda nuestra audiencia que está hasta este momento aquí y para los que nos van a ver después, porque estos contenidos van a quedar sobre demanda para todos ustedes. Bueno, yo inicio Carolina, y es que... Carolina, LinkedIn local, Eras Parilla, Mónica Ricardo, Janet Prada, Elizabeth Pineda, toda esta gente, y este es el primer evento de Gafapatudos Comunicaciones Digitales. Búsquenos, Gafapatudo, en todas las redes sociales, en todo. Gracias, Garrapata. Ok, José, muchas gracias. Bueno, para terminar... recuerden, Oscar, ¿dónde van a quedar los contenidos, los videos grabados de cada una de las conferencias que se hicieron en el escenario? Aquí mismo en la plataforma de Campus Party va a quedar este contenido y en los canales de YouTube por donde fueron también transmitidos. Ah, listo, entonces ya lo saben, ahí está ahí para que empecemos a compartir, para que aprendamos en cualquier momento. Bueno, pueden seguir las redes sociales. Ya de Generación Plus, de verdad que fue un placer estar trabajando en el escenario de Work Life, de vida profesional, Generación Plus Internacional, arroba Generación Plus Internacional en Instagram, y además de eso también estamos en Facebook como Generación Plus Internacional. Somos una plataforma de innovación social que trabaja en TICS, Cultura Maker, y también por el cumplimiento de la Agenda 2030. Somos ahí súper puntuales y bueno, llamando a la acción a los jóvenes y bueno, qué tal que el año entrante nuevamente nos veamos en campus. Definitivamente, muchas gracias. Mi nombre es Duber Sánchez y listo, terminamos por fin. Así es, muchas gracias a todos ustedes y pues nada, así como dice Duber, nos leemos entonces en redes sociales, arroba Oscar Sotodf, como dicen en todas las redes sociales. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos a las 10:30 en el escenario de astronomía para el cierre de World Life. Chao. 2 minutos, los quiero mucho. Hasta luego. Ya, 2 minutos, ya nos vemos en el escenario de astronomía. Chao, chao.